Bendiciones y bienvenidos a su programa Shalom Shalom en español con su anfitriona la doctora Marisol Peltzer y mi amantísimo esposo el reverendo Amen. Dexter Peltzer, que ya ustedes lo conocen. Amén, buenas noches. Amen. Él no habla mucho español, pero yo le traduzco. Amén, gloria a Dios. El Señor es bueno. Él sabe decir gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mire, hermanos, es de gran bendición de estar con ustedes hoy. Antes de empezar, voy a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este programa. Señor, invitamos al Espíritu Santo para que tome control. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos ayudas a seguir y a conocer a Cristo en el poder de la resurrección. Declaramos que este programa es para la honra y la gloria de Jesucristo y de Jehová, de los ejércitos y del Espíritu Santo. Y rendimos lo que decimos aquí a tu voluntad perfecta, Señor. No hablamos nosotros, sino tú, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermanos, esta noche vamos a estar hablando de la fe que mueve montañas. Anoche yo tuve un sueño donde vi que los cristianos tenemos la habilidad de mover montañas. Y fue tremendo porque en el sueño yo vi que esta montaña se movía y la persona la movía con el mínimo esfuerzo, como que si estuviera moviendo este lápiz, ¡pam!, y la movió. Amén. Jesucristo habla frecuentemente en las Escrituras de la fe, amén. Pero Él habla de una fe que mueve montañas, la fe de lo imposible, amén. La fe que trae milagros, la fe que trae sanidad, cuando usted ora por los enfermos y se sana, la fe que se necesita para poder completar grandes cosas para el reino. Una fe que está bajo el control de Dios y desde el Espíritu Santo, que produce resultados en el reino. Amén. Una fe que es efectiva. Amén. Que no, que usted ora y usted ve el resultado. Usted ora y usted ve el milagro. Amén. Pero esta es una fe que es en Dios. Y que el enfoque es de la fe es Dios. Y que el objetivo de la fe es Dios. Confianza y amor en Dios. ¿Okay? Y la cantidad de la fe no importa, porque la palabra nos dice que si tenemos fe como la semilla de una mostaza, es suficiente. Y todos hemos visto que la semilla es chiquitiquita, chiquitiquita. Solo se necesita un poquito, amén. Y la fe verdadera es una fe que hace un trabajo en los corazones de nosotros los cristianos. Pero hermana Marisol, ¿cómo eso se evidencia? Vamos a ir a una historia, es un don, es un regalo de Dios. En Primeras de Corintios 12, nos dice que la fe es uno de los nueve dones del Espíritu Santo que nos son dados. Amén. Y yo tengo aquí al hermano Dexter para que me ayude a hablar sobre tres pasajes de la Biblia. Vamos a empezar, fíjese. Pero usted me puede preguntar, pero yo no tengo suficiente fe, hermana, ¿cómo yo la recibo? Yo estoy para decirle aquí que Jesucristo, Él le puede dar la fe que usted necesita. Vamos a ir a Marcos 9, 24. Amén. Vamos a empezar la historia cuando Jesús sana a un muchacho que estaba endemoniado, ¿verdad? Fíjese lo que dice la palabra. Dice, este muchacho se tiraba al fuego y se tiraba en el agua para matarse, ¿verdad? Y entonces se lo traen a Jesús para que Jesús lo sane. Y el hombre, el papá le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y fíjese lo que le dice Jesucristo en el versículo 23. Y Jesús les dijo, si puedes creer,
Al que cree, todo le es posible. Amén. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Eso está tremendo. Ahora yo le voy a preguntar al hermano Dexter, basado en esto, ¿cómo usted puede vencer la incredulidad? Based on this, we can receive faith from Jesus, and I was telling them that it's a gift of the Spirit, but it's so easy. How do people who do not have faith overcome that obstacle? Amen. Amen. Well, the first thing, la primera cosa, is ask and you will receive. Usted pide y usted va a recibir. Amen. It's so simple. Es tan sencillo, hermano. Nada más tiene que pedir. Help my unbelief. Ask for the gift of faith. Y como hizo este hombre, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, dame el regalo de tener fe. Because faith is a gift from God. Porque fe es un regalo de Dios. Therefore, I can ask for that gift. Por lo tanto, yo puedo pedir que Dios me dé ese don espiritual de la fe. And one, even one of the nine spiritual gifts. Y es uno de los dones, nueve dones espirituales, como dice Primera de Corintios capítulo 12. Is a gift of faith. Es uno de el don de la fe. Amen. So to accomplish God's purposes. Para usted cumplir los propósitos de Dios. I can ask for that gift of faith. Yo le puedo pedir a Dios que me dio ese don de fe. To accomplish that for which He sent me to accomplish. Para yo cumplir la voluntad perfecta de Dios y orar por el enfermo. Para que se sane. Amén, amén. Amén. And that, y eso nos trae Filipenses 2:13, que dice algo bien lindo, que explica lo que dice el hermano, el reverendo, el pastor, ¿verdad? Yo se lo quiero leer. Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese, el que produce en usted la voluntad de que de hacer por la voluntad de Dios, el que produce en usted, el que produce en usted la fe. Amén. So here we see that the Lord is produces in us the will to act according to His purposes. Amen. Amen. Y eso está tremendo. That is amazing. And Marisol, I find in my own life. Dice que él ve en su propia vida. That this is fundamental to my having faith. Que eso es fundamental para él tener fe. That I know God has a calling and a purpose for me to fulfill. Que Dios tiene un llamamiento. Que yo y una asignación que yo tengo que cumplir en su voluntad perfecta. And therefore, if I'm walking in His perfect will for my life. Y por lo tanto, si yo estoy caminando en esa voluntad perfecta de Dios para mi vida. I can have the faith to keep walking no matter what obstacles come. Yo puedo tener la fe de seguir caminando no importa los obstáculos, los ataques que se nos pongan delante. And even if a mountain, the enemy puts a mountain up right before me. Aunque el enemigo ponga una montaña delante de mí. I can have the faith to call that mountain to move so I can keep going in God's purpose. Yo tengo la fe para decirle a esa montaña, muévete para que yo pueda seguir adelante. Amén. Amén. Es como en el otro programa, el hermano tuvo una visión de que nosotros somos un guerrero que tenemos un escudo de fe. Y ese escudo de fe, cuando vienen los dardos del enemigo, los para y no retrocede. Si no va para adelante, no importa lo que venga. No importa lo que venga porque está seguro que va a tener la victoria porque está en la voluntad perfecta de Dios. Y cuando usted está en la voluntad perfecta de Dios, usted cumple los propósitos
y Dios lo guarda. Y usted puede caminar en esa fe que Dios nos da. Amén. So Marisol, por lo tanto, Marisol, if I am running into trouble trying to do something for the Lord, si yo tengo problemas cuando estoy tratando de hacer algo para Dios, it is so important for me, es muy importante para mí, that I always stop and ask, que yo siempre pare y pregunte, Lord, is this your will for me to walk on this path? Señor, ¿es tu voluntad que yo camine en este camino? ¿Estoy caminando en la voluntad perfecta tuya para mi vida? And once I hear a rhema word from him that the answer is yes, cuando yo oigo una palabra rhema de Cristo que sí, then I can have the faith with my shield of faith, entonces yo tengo la fe con ese escudo de fe, to go forward even as the fiery darts of the enemy are hitting, para seguir caminando hacia adelante aunque los dardos me ataquen. But I can do it in confidence and faith, porque lo puedo hacer en confianza, en fe, because I've asked the Lord if that is His will for my life. Porque le he preguntado a Dios y he confirmado que esa es la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad perfecta, no la voluntad permisible. Amén. Amén. Eso está tremendo. I like that. Y ahora yo quiero ir a, you said, 2:8-9, Philippians? Philippians 2. Mm-hmm. Vamos a ir a Filipenses 2, del 8 al 9, que eso está tremendo también. Amén. Se los voy a leer para que el pastor nos los explique. Amén. Aquí dice. And actually through verse 10. Okay, dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, quien lo exaltó, Dios, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Amén. So, faith, por lo tanto, la fe, is a gift of God. Es un regalo de Dios. He gives us the gift to have faith in Jesus Christ. Él nos da el regalo de tener fe en Cristo Jesús. For salvation. Para salvación, como muestra la Escritura, ¿verdad? And then he also gives us the gift of faith. Y también nos da el don de fe, el regalo de la fe. Or the measure of faith. O la medida de fe que necesitamos. To walk in the works which he has preordained for para us. Para caminar en los trabajos y en la voluntad de las cosas, en las visiones que él ha preordenado para que nosotros vivamos. Amén. He says he will always give us. Él siempre nos da. The measure of grace needed to perform what he calls us to do. La medida de gracia para nosotros activar y caminar y cumplir las cosas a que él nos ha llamado en el nombre de Jesús. In fact, he says his grace is more than sufficient. Dice que es la palabra que su gracia es más que suficiente. To accomplish that for which he called us. Para cumplir aquello a lo cual hemos sido llamados. Amén. So if I know I'm called to do something, por lo tanto, si yo estoy llamado a hacer algo, the Spirit prompts me to go pray for Joe over there. El Espíritu Santo me dice, ve y habla por Pedro, ve y ora por Pedro. Then I know as soon as I walk over to Joe, yo sé tan pronto que vaya a hablar con Pedro, and the Spirit's falling on me, y el Espíritu se está cayendo sobre mí, that the living waters will come out to bless Joe. El Señor va a bendecir a Pedro. Amén. Even if I don't immediately know what Joe's need is, aunque yo no sepa cuál es su necesidad inmediatamente, el Señor es fiel de bendecirlo. The Spirit will lead us into that. El Espíritu te guía y te lleva a que él sea bendecido. Amén. So I have incredible faith. Por lo tanto, yo tengo fe increíble. Whenever the Spirit leads me to go minister for someone. Cuando el Espíritu Santo me dice que vaya y ore por alguien, yo tengo la fe que Dios va a bendecir a esa persona. Amén. So for me, that's the secret of having faith. Para mí, ese es el secreto de tener fe, caminar. Y fíjese,
La fe es tan importante porque usted no necesita un poquito. Usted solamente tiene que tomar ese primer paso. Cuando usted toma ese primer paso, el Espíritu Santo empieza a moverse y empieza a hablarle y empieza a dirigirle y le empieza a hablar qué es lo que tiene que hacer. Porque usted está confiando plenamente en Dios. Usted se está entregando, usted está doblegándose al Espíritu Santo. Y como usted se doblega al Espíritu Santo, eso, y empieza a caminar en la voluntad de Dios por fe, eso se manifiesta en su vida. Amén. Eso está lindo, 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 lindo. Y la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Brother Dexter, I'm telling them that without faith it's impossible to please God. Wow, yeah, amen. Es importante que usted tenga fe. Como que usted tenga fe. Y yo quiero parar ahora y pedirle que si usted no tiene fe, que Dios le dé fe. I want to stop right here and pray that if they don't have faith, that they will receive it. So can you lead us in that? Amen. And I'll translate. Father, in the name of Jesus. Señor, en el nombre de Jesús. Help us in our unbelief. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. First, Lord, line my life up with your perfect will. Señor, alíñame con tu voluntad perfecta para mi vida. Muéstramela. I choose to only walk in the perfect path and will you have for me. Señor, yo escojo caminar en la voluntad perfecta que Dios tiene para mí. So I ask you, Father, to realign anything in my life. Señor, realinea, cambia todo lo que no está de acuerdo a tu voluntad. To walk in your perfect will. Para caminar en tu voluntad perfecta. And now, Lord, I ask you in that perfect will. Y Señor, ahora yo te pido a medida que yo camino en esa voluntad perfecta. Always for the gift of faith. Que tú me des siempre ese don de fe. And the boldness in my heart, y la valentía en mi corazón, to go and do that for which you called me to do, de yo poder caminar y ir y hacer lo que tú me has llamado para que yo haga en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero hablar de Romanos 10:17. I want to talk about Romans 10:17. Que el Romanos 10:17 es bien lindo, porque el hermano lo tradujo en el del original y dice algo bien lindo, pero primero se lo voy a leer. Romanos 10:17, amén. Dice la palabra, y así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjese cómo usted recibe fe, por oír que la palabra de Dios, y la palabra de Dios es que las escrituras, ¿verdad? Y en Revelación 19:3 nos dice que, déjele leérselo. Nos dice aquí en 19:3, y otra vez, nos dice en 19:3 que Jesucristo es la palabra, ¿verdad? Entonces, es tan importante que usted lea la palabra. Amén. So that says, Marisol. Eso dice. That faith comes from hearing. Que la fe viene por el oír. And hearing from a rhema or a spoken word of Christ. Y el oír de una palabra rhema, una palabra que ha sido hablada por Jesucristo. And Jesus said, y Jesucristo dijo, my sheep hear my voice. Dijo, mis ovejas oyen mi voz. So in order for me to have faith, entonces para yo tener fe, I need to first hear from Christ that I am walking in His perfect will. Primero tengo que oír de Cristo que estoy caminando en su voluntad perfecta. And that I am following Him in that perfect will. Y que yo lo estoy siguiendo
en esa voluntad perfecta, que es conocer y seguir a Jesucristo en el poder de la resurrección. That's why Marisol and I always pray. Por eso yo, la hermana Marisol y yo siempre oramos. To receive dreams, visions, revelations. Para que siempre recibamos sueños, visiones y revelaciones que confirmen que estamos en la voluntad perfecta de Dios. Or a prophetic word. O una palabra profética que confirme. That we are always in His perfect will. Que estamos en su voluntad perfecta. And for Him to always keep us in that perfect will. Y para que el Señor nos mantenga en esa voluntad perfecta. By always providing a word if we were to veer to the left or to the right. Proveyendo guianza por medio del Espíritu Santo, por un sueño, por una visión, por una palabra profética. So faith comes from hearing from the Lord that I'm walking in His calling. Entonces la fe, So faith comes from hearing from the Lord Jesus. La fe viene de oír del Señor Jesús. That I am following Him in His perfect calling for my life. Que lo estoy siguiendo a Él en su voluntad perfecta en mi vida. And faith also comes simply by reading the Word of God. Y fe también viene simplemente por leer la palabra. Because the Word of God is, the name of Jesus is the Word of God. Porque el nombre de Jesús es la palabra de Dios. So the more I read the Word of God, por lo tanto, si yo leo, lo más que yo lea la palabra, más tengo revelación de Jesús, ¿verdad? Right, and the more I know Jesus, the y more lo más I have que faith conozco in a Jesús, entonces más fe tengo. Amen, uh-huh. Amen. Entonces, tiene que tener, leer la palabra. Amén. Es tan importante. Y no solamente leerla, sino tomar acción. No es que lea. Tome acción. Empiece a caminar en fe. Amén. Porque no es un concepto abstracto a que ponga ahí en el shelf. Tiene que activarla. Amén. Tiene que caminar en ella. Si le duele la espalda, no, ahí me duele la espalda. Digo, en el nombre de Jesús, yo reprendo este dolor de espalda. Amen. Yo no lo recibo en el you nombre reject de Jesús. It. Amen. Recháselo. El Amen. Otra vez en el dedo, mira, yo no sé qué me pasaba, que me dolía el dedo. Y yo le digo, diablo mentiroso, yo rechazo en eso en el nombre de Jesús. Mi dedo no tiene nada. Activé mi fe. Amén. A medida que usted va activando su fe, va creciendo, hasta que se hace una fe linda, que es de bendición, milagro, sanidad, y usted se vuelve, camina en lo sobrenatural, amén, en el nombre de Jesús, y puede caminar en una fe que mueve montañas y que es de bendición para usted, para su familia, para su iglesia, para su ciudad y para su nación en el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús yo declaro y activo que usted camina en la medida de fe que Dios tiene para usted. En el nombre de Jesús yo declaro que usted lee la palabra y que declara la palabra en fe y que la palabra trae, es efectiva y que trae fruto, que trae sanidades, que trae liberaciones, que trae milagros, que transforma e impacta las vidas de las personas que están en su esfera de influencia, de su iglesia, de su familia, de su nación. En el nombre de Jesús, yo declaro que usted es una mujer y un hombre de fe, y que usted camina en la voluntad perfecta de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, he sido de gran bendición. Gracias por estar en el programa. Este ha sido su programa, Shalom Shalom en español. Quiero que vayan a YouTube y nos busquen bajo shalomshalom.org. Ahí tenemos muchos programas. Hice una serie del Espíritu Santo que está bien lindo y de las palabras proféticas. No se lo pierda. Este ha sido su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer, con mi amantísimo esposo, el reverendo Dexter Peltzer. Hasta la semana que viene. Dios le bendiga. Amén. Amén.